Vamos, el viernes pasado un derrame de soda cáustica que provocó a la empresa UPM en un arroyo vecino a Pueblo Centenario en Durazno, ocasionó un desastre ambiental en ese arroyo donde no quedó vida animal. El hecho originó que se esté tramitando una multa para la empresa de unos $40.000. Para hablar de este tema recibimos al diputado Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenido. ¿Por qué le interesó este tema, Menéndez? ¿Por qué quiere convocar al ministro Bouvier a la Comisión de Ambiente del Parlamento? Bueno, primeramente porque nos parece un hecho sumamente grave, ¿no? De los ambienticidios, como se suele llamar, más importantes que ha tenido el Uruguay, porque además está sobre Río Negro, un río que nos bordea como departamento, pero además por el hecho de que me parece que hay que ponerlo en contexto. Creo que lo peor que podemos hacer es relativizar o minimizar este tipo de temas. Usted es diputado por Tacuarembó, por eso dice lo de... Exactamente, soy diputado por Tacuarembó, más allá de que me he ocupado también en algunos temas de interés nacional que creo que son importantes, había cuenta de que me parece de responsabilidad de la clase política tomar este tipo de temas y por lo menos ver en qué se ha fallado y en qué se puede colaborar, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene claro en qué falló UPM y si la actuación de las autoridades estuvo acorde o es algo que espera aclarar con la comparecencia del ministro? Bueno, acá en primera instancia nosotros lo que hemos visto es mucha falta de información. Queremos saber primero cuándo comenzó el derrame, creo que no está claro, no sé si la empresa lo sabe, porque estamos hablando de la empresa en teoría más controlada del mundo y se entera por un vecino. Casualmente, lo mismo que sucede con la contaminación de Vivero Santana el año pasado, ustedes recordarán, hubieron por lo menos 2 episodios en donde estas empresas se enteran justamente por los vecinos. No sabemos cuánto se derramó, porque se ha establecido ya públicamente que es 1 millón de litros. Si no se sabe cuándo comenzó el derrame, si no habían sensores de volumen, lo único que se está haciendo es tomando las medidas de esa pileta, que aparentemente era donde se depositaba la soda cáustica, una pileta que además está al aire libre, a expensas de inclemencias ambientales que pudieran en algún momento llenarla y desbordarla. Entonces hay un montón de situaciones en donde vemos clara responsabilidad de la empresa, pero también de las autoridades ministeriales. ¿Le parece que no controlaron como debían haberlo hecho? Obviamente que no. Es decir, en este tipo de emprendimientos, en donde son procesos sumamente grandes y sumamente complejos, se deben establecer puntos de riesgo y puntos críticos de control de esos riesgos que nos parece que han fallado. Habida cuenta del informe mismo que hace Dinasea, en donde constatan una cantidad de sensores que no andaban, que dicen que no andaban de mucho tiempo, no sabemos de cuánto tiempo hablamos, pero además una empresa que hace 4 meses fue inaugurada con bombos y platillos. Entonces son temas muy importantes. Ahora vimos declaraciones del responsable de comunicación de la empresa, en donde dice que la mayoría de lo vertido era agua. Agua de lluvia. O sea, la empresa no se entera cuando se produce el derrame, porque se entera por un vecino, y ahora el director de comunicaciones sale a decir que la mayoría era agua. A nosotros nos parece muy poco serio. Y obviamente, por parte del ministerio, se concurre al lugar de la escena 4 días o 5 días posteriores, en donde en este tipo de siniestros hay un lavado de la prueba evidente, a tal punto de que con alteraciones elevadísimas de pH, pues estamos hablando de que tenemos alteraciones de 6, 7, 8, 10 puntos de pH en volúmenes realmente importantes de agua. Entonces, por eso queremos saber primeramente si la empresa tiene idea y si el ministerio tiene idea de cuál fue el volumen vertido de soda, ¿no? El viceministro Amarilla dijo acá en el programa, preguntado sobre este tema, que había un sensor que medía en la pileta la concentración de soda cáustica, en fin, y que no funcionó el sensor. Sí, así está. Yo creo que hay muchas cosas que no están claras, ¿no? Que ni siquiera para el ministerio, y esto lo digo con todo respeto, haber un sensor de pH en una pileta que tiene soda, no le veo realmente poco, no le veo mucha utilidad, porque ¿qué nos interesa saber el pH de la soda? Yo creo que lo más importante es un sensor de volumen, en la medida de que podría acusarle a la empresa cuando el volumen de esa pileta estuviera descendiendo. El sensor de pH, entiendo de que se pone aguas abajo, para ver si hay alguna modificación de pH en el caso de que haya fugas. Uh-huh.
Por otro lado... Ahí está, me parece importante esa explicación porque yo por lo pronto no la tenía clara. Los sensores, los que habló el subsecretario Amarilla, eran sensores que estaban en la pileta, no sensores que estaban en el curso de agua por si se llegaba a dar algún derrame. Fueron muy ambiguas las declaraciones. Yo las escuché y tengo muy buena relación con el ministro. Además, esto no es nada personal, pero creo que tampoco lo tienen claro. Es decir, hablan de sensores de pH primero, no entendemos para qué en una piscina sensores de pH, yo creo que lo fundamental serían sensores de volúmenes. En un determinado momento hablan de que esta pileta podría almacenar parte de lo que son efluentes de la planta. Nosotros tenemos entendido de que no, que la pileta justamente lo que almacena son productos. Y que la logística de... ¿No son diluidos en la pileta? Porque por eso podría estar el sensor, para verlo. A ver, cuando se habla de que no es soda pura, la soda, salvo que sea en escamas, no es nunca pura, siempre tiene agregado de agua. O sea que tratar de relativizar el daño diciendo que la soda tenía agua, es como que digamos que un cuerpo cuando muere tiene 80% de agua, o sea, lo sabemos todo eso, ¿no? Pero además concurrir a la escena del hecho 5 días tarde y realmente a nosotros nos parece un poco ilógico que con una tira de pH se mida el pH, que además arrojó alteraciones y se constate la presencia de 8 peces muertos, ¿no? Signifiquemos que es un daño medioambiental gravísimo, por lo cual nosotros queremos ver cuáles son las responsabilidades y sobre todo cuáles son las acciones de mitigación para que esto no vuelva a suceder, porque la planta no tuvo un día de actividad parada. Queremos saber dónde se están almacenando esos efluentes que ahora en teoría debieran haberse prohibido que se almacenaran en esa pileta. Por esos temas es que convocamos al ministro, ¿no? Amarilla decía que justamente se trataba de una pileta para el manejo de efluentes. Usted acaba de decir que tiene dudas de que eso efectivamente fuera así. ¿Cuál es la relevancia de una cosa o la otra? A ver, yo creo que tratar de sacar el tema de que si son efluentes o si no son efluentes, porque Amarilla, por lo entendido, por lo que se desprende, él dice que bueno, que el ministerio no tenía controles directos porque no pertenecían al área de efluentes. A mí no me importa si pertenecen o no pertenecen al área de efluentes. Realmente a mí me parece que, como decía, en un proceso de producción en donde entran productos y donde salen otros productos, hay puntos de que deben ser controlables. Ahora, la pregunta que también yo tengo para hacer es si el ministerio, para la aprobación de la luz verde de la planta, este tipo de situaciones se contemplaron. Eso es fundamental, porque no estamos hablando de una planta que se inauguró hace 10 años. Es una planta que tiene de inaugurada 4 meses, en donde todas las autoridades gubernamentales participaron de ese gran festejo, que casualmente se produce un día antes del Día del Medio Ambiente, ¿no? Como paradójico. Y también es paradójico desde que nos tengamos que quedar con este pasivo medioambiental, porque nosotros hemos leído el informe de INACEA, en donde bueno, se combina al Ministerio de Ambiente a tomar determinadas acciones, a la empresa. La empresa dice que va a monitorear el arroyo y bueno, en definitiva, el cauce de ese arroyo que vierte al Río Negro durante un año para saber si hay alteración. Acá hubo un ambienticidio en donde se eliminó todo lo que fue fauna, lo que fue flora, y creo que es fundamental porque hoy el mundo está hablando de lo que es una sola salud, ¿no? Es decir, la salud medioambiental, la salud animal y la salud humana. Por lo tanto, creo que también tendría que ser un tema de salud pública, ¿no? ¿Qué detalle tiene usted en relación a los daños que se realizaron en la biodiversidad del arroyo y también como consecuencia en el Río Negro? Porque, como decía usted, este arroyo es un afluente del Río Negro. Sí, es que son inconmensurables los daños, porque acá no se sabe cuál fue el volumen vertido. Sí sabemos que la tierra actúa como una esponja, que para alterar el pH en un curso de agua que está a 300 metros de la pileta, un curso de agua que tiene volúmenes importantes. Evidentemente, tiene que haber sido un volumen muy grande. Lo otro, la evaluación de cuánto mató de fauna, de cuánto mató de flora, yo creo que el Ministerio de Ambiente no está capacitado como para determinar ese daño. Es decir, este daño va a pasar por eso. ¿Quién se va a hacer cargo, ¿no? Porque
Por otro lado, vemos una medida de una multa que, en cierto sentido, la multa lo que pretende es disuadir a que se produzca otro nuevo acontecimiento. Bueno, una multa de $40,000, cuando una multa de pasarse un radar son de $600, yo creo que en proporción me parece que no es bueno, que no da una buena señal a la sociedad ni a estas empresas, en donde con este tipo de multas lo que se dice, contaminen, que acá no pasa nada. Hay otra sanción para la empresa que está vinculada a generar un plan para revertir los daños, justamente la biodiversidad del arroyo, un plan que lo va a tener que desarrollar a partir de unas condiciones que el Ministerio de Ambiente le plantearía. Sí, ¿Qué piensa sobre este punto? Y yo creo que es un poco utópico, ¿no? Es decir, pretender que una empresa que no detecta una fuga de millones de litros de soda que se están produciendo dentro de la planta se ocupe de la recuperación de un río o de un arroyo o de un cauce, realmente nos parece bastante utópico, ¿no? Yo creo que son todo... Aparte no tienen ni la gente, ni saben, no se dedican a eso. Es que digamos, posiblemente acá en Uruguay no haya gente entendida como para tratar de mitigar este daño. Sería más lógico cobrarles el costo de implementar ese... Yo creo que sí. Yo creo que sí, que la multa además debe ir por ese lado. Pero bueno, nos parece realmente una multa... muy poco seria. ¿Cuál sería una multa para el daño? O una multa justa. Yo no puedo establecer cuál sería, pero a mí me causa también un poco de indignación que se diga que se puede aplicar una multa mayor y no se aplica. Uh-huh. Eso me parece también sumamente grave, porque no es la multa mayor que tiene el Ministerio de Ambiente para poder ser aplicada. El daño es grandísimo, posiblemente el daño que provoque una empresa privada más grande en la historia del Uruguay, y que no es el primero, ¿no? Yo mencionaba a Vivero Santana, ustedes recordarán, sí. En noviembre del 2018, un camión que también trasladaba soda cáustica para la empresa UPM1, hace un reguero de 5 kilómetros de soda cáustica también, dañando autos y afectando vehículos, ¿no? Y se entera porque también un otro vehículo pasaba y le hace seña de que venía tirando algo. Son plantas muy grandes, y esto es como tener un elefante en un bazar. Por más manso que sea, cuando se mueve sabemos que va a provocar este tipo de cosas. Nosotros le trasladamos a Amarilla, si no hubiera sido oportuno y necesario, que fuera justamente el Ministerio el que le proporcione ese plan a la empresa para que ella lo ejecute y lo financie y lo aplique, de alguna manera. Y él dijo que condiciones se le iban a dar. ¿Usted cree que no está preparado el Ministerio para generar esas condiciones ni eventualmente el plan entero? A ver, yo creo, reitero, el Ministerio no puede relativizar este daño, es muy importante. Nosotros sabemos que el día 25 de septiembre el viceministro Amarilla sale a la prensa diciendo que se tendrían que aplicar multas por un excesivo vertido de efluentes del Río Negro de la empresa. Ya había sucedido el hecho, este hecho en ningún momento se menciona, ¿no? Este hecho del derrame de soda nunca se mencionó. Ya era de conocimiento público. Esto nosotros en realidad tomamos conocimiento por una publicación de un semanario, y después nos vamos a la fuente, que es Esteban Calone, que es parte de la comisión de seguimiento de la empresa, y es así que nos enteramos todo. No nos enteramos ni por un mea culpa de la empresa, ni tampoco por un comunicado del Ministerio explícito. Estos comunicados que ahora se conocen fue a raíz de una publicación periodística y que tiene como fuente una persona que está en la comisión de seguimiento. Y es grave que este tipo de empresas se constate de este tipo de daños a través de un vecino. Pues esto es tragicómico. El otro día comentábamos, bueno, habría que presupuestar a los vecinos para el Ministerio de Ambiente, porque en definitiva son los que están haciendo las advertencias de estos daños, ¿no? Amarilla dijo que la contaminación no llegó al Río Negro, ¿eso es algo que lo tiene por cierto o que tampoco le queda claro? Pero ¿cómo no llegó la contaminación al Río Negro? ¿Pero y dónde fueron los millones y millones de kilos de pescado que se perdieron por alteraciones en el pH? La fauna itícola resiste variaciones de pH de 6,8 a 7,2. Se constató 8,6.
¿no? Pero después de un episodio en donde hubieron más de 100 milímetros de lluvia, o sea, actuó el factor de dilución, ¿no? Y aún así, 5 días después, se constata un pH de 8,6, incompatible no solamente con la vida animal, sino con la vida vegetal. Lo que decía Marilla, se extinguió la vida en el arroyo, lo que ocurrió es que había, además de la lluvia, que en definitiva terminó colaborando para diluir el pH, hay una especie de laguna previa al de la desembocadura con el Río Negro que hizo que se terminara de diluir ahí, que por eso, si bien se extinguió la vida en el curso del arroyo, no llegara ese efecto al Río Negro. Claro, pero es muy distinto decir que no existe afectación o contaminación del Río Negro. Es decir, reitero, las toneladas de vida que se perdieron fueron a parar a Río Negro y posiblemente hoy estén en el Océano Atlántico, ¿no? Parte de las propuestas que tiene el Ministerio de Ambiente en relación a este tema, en una mirada ya más de mediano plazo, no por esta situación concreta, es el proyecto de ley por delitos ambientales. Ahí, si no me equivoco, corríjame, que ya tiene una votación en el Senado. Cabildo Abierto creo que fue el único partido que no acompañó esa iniciativa. Recuerdo haber leído declaraciones muy críticas del proyecto de parte del senador Guillermo Domenech. ¿Cómo manejan ese tema en Cabildo Abierto? ¿Cómo ven la propuesta en general? Sí, lo primero es establecer que ya en la Constitución, artículo 47, está establecido lo que son los delitos ambientales, ¿no? Lo que hace después una ley, la 17.283, en el año, creo que era 2012, es reglamentar, pero solamente se establecen sanciones de tipo multa. Hoy en día alguien no puede ser responsabilizado penalmente por un delito ambiental. Exactamente. Cuando se trató en el Senado, le hice la consulta al senador Domenech, me explicó que habían determinadas ventanas que era necesario corregir. Ahora, nosotros estamos sumamente contextos a acompañar y aportar, ¿no? Sobre ese delito, que me parece que daría por lo menos otro tipo de responsabilidades desde el punto de vista penal, porque si no, esto queda en que fue una empresa y mañana, digo, ya hoy las noticias son otras, ¿no? Antes de cerrar, quería consultarle, ya pasaron varios días de la interpelación del otro día por la situación en Salto Grande, allí Cabildo Abierto votó algunos artículos que implicaban, por un lado, el pedido al Poder Ejecutivo de que renunciaran todos los delegados uruguayos en la CTM y, por otra parte, el cese de todos los cargos contratados en este último periodo en forma directa. ¿Han tenido alguna novedad por parte del Poder Ejecutivo sobre esto? Bueno, solamente las versiones de prensa de que aparentemente, bueno, por parte de Presidencia se iría por una solución intermedia, es decir, lo que hemos visto es que, bueno, se cesarían aquellos cargos que ingresaron directamente, pero que no se tocaría lo que fuera la comisión. No tenemos nada más que eso, estamos esperando, porque, bueno, lo que se votó en el Parlamento fue muy claro. Nosotros fuimos por, no solamente por esos 30 cargos que habían ingresado de manera directa, sino también por la comisión, habida cuenta de que, a ver, son todos responsables de la situación en la cual finalmente se desembocó, ¿no? Diputado Rafael Menéndez, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahora, cuando son las 9:04, tenemos que hacer un corte.